8 personas se han sometido a la eutanasia a través de la ayuda del artista visual conocido como Papas Fritas, quien recibe apoyo de médicos traídos desde el extranjero y que reconoce que actúan al margen de la ley. Jorge Romo fue uno de ellos y dejó registro de su testimonio antes de morir. Padezco de fibrosis pulmonar idiopática. Ya se encuentra en sus últimas etapas. El 29 de marzo fue la fecha donde se pudo concretar lo que Jorge Romo, de 85 años, venía anhelando hace tiempo: la muerte, pero de manera digna. Yo no quiero llegar a esa etapa del ventilador mecánico, por eso que he optado por el suicidio asistido. Este testimonio lo grabó 3 días antes de someterse al suicidio asistido, con plenas facultades mentales. Solamente no quería sufrir y enfrentarse a un final donde no pudiese respirar. Yo, cuando él me contó que él quería tomar este camino, primero me preocupé de hablar, o sea, conversamos mucho, le pregunté si era porque estaba deprimido y me explicó que simplemente era su derecho humano de elegir no tener que pasar por este sufrimiento innecesario, porque la muerte venía igual con su enfermedad. Su padre comenzó a buscar las distintas opciones que habían de eutanasia en internet. Primero se encontró con las alternativas en el extranjero, las que eran inalcanzables. De pronto encontró esto de amortanasia. Lo hacían con doctores, con gente profesional. Quien está tras esto es el artista activista Francisco Papa Fritas, conocido por sus controversiales proyectos políticos y artísticos. A través de una red colaborativa, logró traer a médicos del extranjero de lugares donde está autorizado el suicidio asistido o eutanasia. Lamentablemente tenemos que hacerlo de una forma clandestina, lo que no significa que no sea profesional y que no sea con todo el amor del mundo. Yo acompaño a la familia en todo el procedimiento, explico lo legal o ilegal de esto, explico cuáles son los pros y los contras, la manera científica de cómo se hace. A través de la venta de sus cuadros se financia, es consciente de que lo que hace es ilegal, en medio de una discusión parlamentaria que todavía debate la aprobación de la eutanasia. Yo no puedo poner en juicio lo que el artista está diciendo, pero a mí me gustaría saber si esas personas estaban con el tratamiento correcto. Finalmente lo que están haciendo es un acto compasivo, yo creo, un acto de amor. Pero que lamentablemente se tiene que hacer casi en la clandestinidad. Hasta ahora, Amortanasia ha facilitado la eutanasia de 8 personas en nuestro país, infringiendo el artículo 393 del Código Penal. Esta persona podría ser juzgada por esto, condenada, y si ha asistido a varias personas, como él dice, ¿no? A varias personas, son varios delitos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las penas se suman. O sea, él se expondría a una sanción penal bastante severa. Fritas advierte que solo hace un acompañamiento y que no colabora directamente en el suicidio. Para él esto es moralmente legal, al haber un abandono del Estado. Ahora sí que te van a empezar a llegar más casos. ¿Vas a continuar haciendo esto? No, lamentablemente y con el dolor de mi corazón no voy a poder seguir aceptando casos. Más que por un asunto de que pueda caer alguien preso, tanto yo o algún médico. Me preocupa mucho de que, por ejemplo, yo traiga un médico a Chile y no lo dejen entrar. Yo juegue con las expectativas de ese paciente o la paciente. No puedo hacerlo. Tengo todas las cámaras encima en este momento.